Buenas noches, estamos en la edición 112 del pique de la semana. Estamos con mucha información. Vamos a tener sorteo, ¿no? Hoy vamos a tener sorteo de la mejor laguna para ir a pescar a la mejor laguna de la temporada, Laguna del China, en octubre. Una salida para cuatro pescadores, hoy me la confirmaron. Vamos a poner el micrófono para que no se escuchen los otros ruidos. Así que bueno, estén atentos, en octubre vamos a estar sorteando la salida para cuatro pescadores en Laguna del China. Y como siempre, bueno, hoy hay videos de hoy de Costanera, Río de la Plata, acá saliendo de Costanera. Excelente pesca de pejerreyes, no cantidad, sí calidad. Y también repuntó muchísimo Madariaga. Tenemos muy buena información del profe Diego Adolfo sobre lo que fue las 797 cañas que estuvieron pescando en el concurso de Pinamar en la pesca de la pescadilla. Que no salió pescadilla, chucho, pero bueno, esto pasa siempre. Uno hace un concurso y sale otra especie. Andamos con mucha sed, así que vamos a estar bastante tiempo tomando litio. Y bueno, quiero ver acá una cosita de lo que estoy compartiendo. Y seguimos. Bueno, como les estaba diciendo, la sala del monasterio, el pique está muy sectorizado, pejerrey en el medio de la laguna, zona abierta sin juncales. Pesca de costa, variada, pejerrey únicamente con wader. La carnada de pejerrey que más rindió fue el camarón y la mojarra chica. Y para la carpa, la masa. Walter, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como les decía, qué pedazo de pejerrey que tenés, Emilio, ahí, ¿eh? Está bien que lo tenés acá adelante, pero no hay problema. Se nota que son grandes, son buenos pejerreyes. Le sacaste un poquito más de ventaja nomás. Así que bueno, vamos a Ernesto Ubiña, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? A ver quién tengo acá. No, Daniela Silva y José Palombo tienen que venir a retirar los premios que tengo ahí. Recién, ahora mandé a Lanús un premio para llegar a Santa Teresita, dámelo 100, pasaron 12 semanas. Así que bueno. Gustavo, ¿cómo te va? Gustavo, no te podés perder los sorteos. En octubre vamos a estar sorteando una excursión de pesca, una excursión no, una salida de pesca Laguna del China para cuatro pescadores con guía. Y encima van a tener que ir hasta allá. No es que lo único que van a tener que conseguir cómo llegar. Pero si vos ganás, buscás quien tenga auto y le decís te invito y ya está, es fácil. Pero lo vamos a hacer en octubre, vamos a agregar alguna remerita, algún cuchillo que tengo que buscar, que por ahí tengo, con el logo de Solo Pesca. Algo vamos a agregar. Estamos, que íbamos a pasar Laguna a la Boca ahora. ¿Dónde estamos acá? Acá. Bueno, Alejandro, se terminó esta jornada de pesca, el día espectacular. A ver, Ahora ¿cómo vamos a te ir a los parece que videos, a estuvo el los día hoy? audios, a los ¿Cómo fue la mensajes después pesca de hoy? que Mirá, largue fue el video. bastante Ya se me está variable. A la cortando mañana, el dentro de micrófono en cualquier todo, momento, mientras ¿eh? tuvo un poquito de viento, Así después hoy que, en la tarde, y lamentablemente, bueno, seguimos a fui la al espera acá punto de que de arranque ver donde se el dificulta un video. poco la Ya pesca tendría que estar pejerrey. arrancando, no sé por qué no Pero bueno, arranca. hoy por hoy fue uno de esos días que lamentablemente las expectativas, la realidad no cubre las expectativas. Un lugar maravilloso para pescar, zona del Corralito, del Ciento Fante, y no se pudo llegar a la expectativa buscada, pero se hizo una linda pesca igualmente. Exactamente, eso es lo que voy yo. No fue buena en cantidad, pero fue buena en calidad de pescado. Muy buena calidad de pescado, pescado de medida, todo pescado de 40, algunos que pasaban lejos los 50, pero bueno, muy bueno el día, muy buena la calidad de pescado. Acá tenemos uno a mano que, a ver,
lo está mostrando y es espectacular, es lindo pescado. Lindo pescado, pero bueno, días acompañan más, días acompañan menos, pero el tema es pasarla bien. La verdad, un día espectacular. Hola gente del programa Solo Pesca. Hola gente del programa Solo Pesca Deportiva. Aquí quien les habla, instructor de pesca Cristian Ríos. Vamos a pasar a mostrar el informe de lo que fue el día 10 de septiembre, donde bueno, salimos a realizar la pesca del pejerrey junto a dos muchachos nuevos. Y pasamos a contar que ya el pescadito se sacó la carchita del lomo, empezó a abrir la boquita, como quien dice, y bueno, la pesca se puso muy, muy, muy entretenida, con muy buenos portes. La mayoría de los casos hemos capturado portes arriba todo de 30 centímetros. La pesca excelente, donde dimos con unas 40 piezas de un pescado muy bueno. Llegamos a sacar un pescadito de 1,2 kilos y varios de 900 gramos. La pesca se realizó de flote contra garete. Y bueno, muchachos, por momentos nos anclamos cambiando varias zonas sobre las costas, sobre los lugares donde también después al mediodía pegó un poquito más el sol y el viento y se aclaró un poquito más el agua, lo buscamos al medio y obtuvimos unos resultados impresionantes. Esto es Laguna San Lorenzo, esto es entrando por el recreo a la Orfilia. Para el que quiera venir, verán los teléfonos en pantalla, tanto como para alquileres de bote, informes de bajadas y de para pasar el día en el lugar de costa, también para bajada de calle y botes. Después, bueno, verán mi número también para poder realizar la pesca instructorada por mí, para salir a pescar embarcado, tanto como en tracker como en bote. Bueno, desde ya agradecer al programa Solo Pesca Deportiva, José Almeida, un lujo. Estos son los informes hasta el día de la fecha, 10 de septiembre, que se realizó la pesca. Gracias. Bueno, estamos con el problemita del micrófono que tarda un montón en devolverme el audio. Así que bueno, ahí se me escapó, sale, se me expolió lo que es Río La Plata. No sé si lo pude cortar y meter el otro. Pero bueno, vamos a los saludos. Emilio, Walter Emilio, dice gracias, debe ser por lo que dije que vamos a hacer el sorteo o por lo del pescadito que estaba ahí. Bueno, Juan Ignacio también saluda. Buenas noches. Gustavo Magnola dice, Dios te oiga. Supongo que sí, habrá sido si te ganabas la salida de pesca, para los que están enganchando ahora, salida de pesca para 4 personas, vamos a estar sorteando en octubre. Salida de pesca no. Pesca embarcada para 4 personas en Laguna Alcina, la laguna que más rindió toda la temporada de pejerrey. Manuel Durán. Mariela Silva, no te voy a dar, si ganás la excursión, si no retiraste el premio anterior, no te lo voy a dar. Así que bueno, Javier Gutiérrez, Omar Carlos Cerati, que siempre me saca algo, pero bueno, en algo me vas a sacar tal vez en el sorteo de octubre. En octubre vamos a estar sorteando para un día viernes o domingo, no sábado. Porque los sábados por lo general lo tienen todo colocado y lo más difícil es un viernes o domingo, después se ponen de acuerdo. Y lo arreglarán. Bueno,
Vamos a seguir con un audio de Cochicó. Vamos a poner la parte de los audios. Así escuchamos Cochicó. Novio de Horacio. Buen día. ¿Cómo anda? Espero que bien. La pesca sigue muy buena. Mejoró muchísimo la calidad y la cantidad. Pescamos con línea de tres boyas, dos boyas de bigotera anclado, con bajada de 15 a 25 centímetros, algunas de 40. Y la carnada que mejor rindió fue la mojarra viva y algo de filetito que también pudo sacar los tres. El día sábado y ayer también pescamos anclado con líneas de flote cerca de la costa, ya el pejerrey está desovando. Sacamos también con líneas de flote, algunos con páter también sacamos a la costa, y la carnada que usamos mojarra viva. Y bueno, eso es un poco el informe de Laguna Cochicó, pero día a día sigue mejorando. Y bueno, por suerte llovió un poco, ¿eh? Abrazo. Bueno, ahí decía que está desovando. Hay lugares que ya empezó a desovar antes y, por ejemplo, Córdoba, van a escuchar un audio, cómo se pusieron de acuerdo la mayoría de los guías para no hacer excursión de pejerrey mientras está desovando. Cosas importantes para cuidar la pesca, ¿no? Que ya lo van a escuchar, falta. Para Córdoba va a faltar un poquito, pero bueno. Nos vamos, lo que es Cuero del Zorro, estuve hablando con... Vamos a llegar acá con Guillermo Cabrera. Me decía que mejoró un poco la pesca a flote. Después tenemos info de Madariaga. Madariaga, excelente pesca de pejerrey, se me estaba diciendo Mariano Anderson. Mariano Anderson me estaba diciendo que fue impresionante y estuve viendo fotos, buena cantidad y buena calidad. Lo están pescando bien arriba por el centro de la laguna, no en la parte de los juncos, ¿eh? O sea, es como que ya desovó y está. Y aparte en época como ahora de desove, no irá a buscarlo el junco, porque en el junco van a sacar las hembras que están llenas de hueva, van a sacar un macho que está fertilizando. Vayan para el medio de la laguna, hagan que cueste un poquito, que no sea tan fácil y ahí van a poder también hacer una buena pesca. Lo que es la Tigra, les aviso a todos que está cerrada. Por vera, hoy me van a ver bostezar porque levanté a las 5 de la mañana y estoy fusilado. Venía atrasado con el pique y me tuve que levantar temprano para poder escribir algo y después seguir trabajando, ¿no? Nos vamos a ir a Deró, un audio del pesquero Don Lalo. Va pasando medio rápido y la laguna ya quedan pocas, con poca info. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un fin de semana hermoso de pesca. Y bueno, ayer llovió, así que sábado y domingo que viene va a estar muy, muy, muy buena la pesca, ya que está desovando pejerrey, pero está saliendo bagre, está saliendo carpa, está saliendo taruchas, que esas son lindas pescas también. Muy, muy bueno el fin de semana que pasó y muy bueno este que viene. Bueno, como ustedes pueden ver, yo tengo 17 personas en este momento ahí que están mirando. Este muchacho ayer tenía un video, búsquelo en internet, pesquero Don Lalo. Estaba pescando con 4 cañas o 5 cañas, como pesca siempre, y se estaba haciendo la comida. Tenía más de 800 personas conectadas mirando las 4 cañas. Yo era uno también de eso, ¿no? Y le digo a mi señora, mirá, 800 y pico de personas. Me dice, ¿qué hacen mirando? Y lo mismo que estoy haciendo yo, estamos esperando a que se dé, que tenga un pique en vivo. Así que bueno, nos vamos a ir para la zona de lo que es Olavarría, todo eso, con un audio de Gustavo Gregorini. Hola amigo, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos, a toda la querida audiencia. Bueno, mirá, estamos en vela, sabemos que se puede pescar sábado y domingo, algún feriado, pero bueno, sábado y domingo acá en lo que es la zona de Olavarría, toda la que es la provincia
muchísima pesca sobre lo que es Blanca Chica, se está pescando muy, pero muy bien pejerrey, como siempre, con wader de costa, con equipos pesados también, aquellos que no tienen wader, boya elevadora y la pesca está. Lo mismo Barrancosa viene bien, con un promedio de pescado medianamente grande, embarcado viene con unas piezas enormes estos días, así que muchísimo viento, muchísimo frío, por eso la laguna está rindiendo bien, ¿no? Todavía estamos con temperaturas muy bajas. Bueno, ahora llovió alrededor de 80 milímetros acá en la zona de la barriga, así que venimos bien, esto nos viene muy bien. Muchos canales con agua que estaban secos, el arroyo viene prácticamente desbordado, lo que es el viejo arroyo Tapalqué. Viene muy, pero muy bien de agua cargado, así que viene bien. Las lagunas se oxigenaron, tomaron un poquito más de profundidad, ¿viste? Bueno, eso vino, pero bárbaro. Lo que es Cochicó, sigue firme la pesca, mucho pejerrey, muchísimas lanchas. Y bueno, aquel que lo encuentra se hace un pini, ¿no? Como yo digo, está muy linda la pesca. Lo que es este Blanca Grande, están saliendo pejerrey, poco, medianamente chico. Hay que esperar unos días porque esta laguna sabemos que tiene unos pejerreyes hermosos, pero bueno. También ahora con esta cantidad de agua que ha llovido toda esta zona, este, va a mejorar y va a repuntar esta laguna, para tener en cuenta. Seguimos bien con el pesquero Beltrame, ¿eh? Pesquero Beltrame y la cola de la Alsina, mucho pescado bueno. Eso es lo importante. Pescado, ahí el sorteo. Doble, bueno, pescadito 600 gramos, 800 gramos, por ahí podemos conseguir alguno de kilo. Es excelente la pesca, todo este sector de pesca y lo que es de Beltrame. Así que venimos bien, todo lo que pesca acá en las lagunas, la mayoría, porque es que Sauce Grande, hemos estado mirando la también estos días, una laguna que está muy, muy, muy bien también, mucho pescado, medianamente 30, 35, con alguna sorpresa, la verdad que se llega rápido a la cuota, así que venimos bien. Por la parte de Dorrego, lo que allá en la zona de Manantial, donde está mi amigo Colo, también, buenas pescas, pejerreyes de costa, pejerreyes que pueden alcanzar los 600, 700 gramos embarcados, con algunas sorpresas también, así que acá mucho frío todavía hoy, con un viento sur, frío. Después de esta lluvia, bueno, bienvenido sea. Acá los hogares están prendidos, se sigue prendiendo todo porque todavía hace mucho, mucho frío. Y los días son un poquito más largos, pero bueno, todavía las temperaturas están bajo cero. Bueno, amigos, con respecto a lo que es el mar, poca información del fin de semana, estuvo el mar muy, muy complicado. Bueno, ahí ya después vamos a ver lo que es el mar. Tenemos un video de Laguna del Sina de Martín Insúa, que es quien va a ser me da la salida esta para cuatro pescadores. Ahí vamos a ver que apoyando lo que dice él, la calidad de los pescados. Laguna Alsina. Ah, espera que arranque. Laguna Alsina. Hay que tener paciencia. Laguna Alsina. Excelente pesca de pejerreyes en el pesquero Don Ernesto. Guías del lugar, Diego Wapper, Natalio Puyo y Martín Insúa. Se está dando la buena pesca, los días permitidos de pesca son viernes, sábado y domingo, hasta el 31 de diciembre por la veda. Para comunicarse con Martín Insúa, contáctese al 549-3462-322150. Martín Insúa, pesquero Don Ernesto, Laguna Alsina.
Estoy muteado, no se va a escuchar. Bueno, ahí volvimos. Yo veía venir porque estaba muy trabado todo acá. Se me trababa el audio, se me trababa todo. Yo les decía, para los que se engancharon hace un rato, que bueno, vamos a estar sorteando en octubre una salida, a una excursión no, una salida en Laguna Alsina, en lo que es este. Mirá que yo estoy viendo la imagen acá, ¿eh? Lo que es en Laguna Alsina, para cuatro pescadores. Ahí estoy viendo que se enganchó Roberto Ferrer. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién más? Gastón Santoro. Santiago Lopresi. Ahí él me aclaraba que se escuchaba. Bueno, pero después pasó todo lo que pasó. Se cortó. Así que bueno. Ya volvimos bien y estábamos por decir el informe de lo que es Varadero. Bueno, en Varadero me decía, tengo que volver a buscar todo porque se inició todo de nuevo. Quería pasar el zócalo de Nano. Vamos a buscar acá, Varadero. Me decía Nano que el río se encuentra abajo y el pique estuvo flojo. En Villa Paranacito, buena pesca de bagres, me decía David del Valle haciendo y dorados con bycaps.
También le digo que bueno, ahora que empieza a haber menos pesca de pejerrey, menos laguna que están trabajando, vamos a estar haciendo entrevistas y conectándonos con gente para hacer un poquito más de entretenido el programa, ¿no? Lo que es Paraná Guazú, me decía la gente del campo, del camping Hipona Guazú, el pique bajó un poco este fin de semana, que estuvo muy planchado el río, pero en general siguen saliendo especies de cuero como amarillos, patíes armados y comienzan a salir boguitas, todas para devolución. Y que ha salido carpa de buen tamaño, me decía la gente del pesquero Paraná Guazú. Ahí me quedó un mensaje, tengo otro mensaje, vamos a verlo. Después vamos a ir a lo que es San Pedro con el guía Ruli. Quiero ver el mensaje acá. Estamos con problemas de nuevo. Bueno, después lo veremos. Ahí está, ahora vino. Buenas noches, saludos, Arinados, desde Uruguay. Había un saludo de Córdoba también que lo. Ah, Daniel Santoro desde Córdoba. Daniel no, Daniel es un amigo Santoro. Se llama igual. Daniel Gastón Santoro. Gastón, mirá que tengo algo de información muy importante de Córdoba, ¿eh? Después de pasar un poquito lo que es Río de la Plata, y eso viene lo que es Córdoba. Así que bueno, como les estaba diciendo. Vamos a ir a San Pedro. San Pedro, bueno, no te voy a poder poner. Ahí está, a ver si te lo puedo poner. Ruli me decía que aflojó un poco la pesca de dorados, pero el domingo se afirmó mejor la pesca y hubo buena pesca de patíes grandes. Nos vamos a ir para lo que es La Paz. Con Juan Silva, el día de allá, de La Paz. Me decía que el pique está raro y cortado, ha crecido bastante el río y esto perjudica al pique de dorados. Esto es porque, bueno, al crecer mucho el agua se pone muy turbia. Y me decía que también en distintas especies de variedades está complicado y se obtuvieron algunos alevinos de dorado. Así que bueno. Todo cuando evoluciona, obviamente, ¿no? No sé por qué no sale el comentario de Weber, porque justo, bueno, como veo que está haciendo subtítulos en Facebook, es importante para gente como Daniel Nicoloso, que ahora no está, Miguel Nicoloso, que hoy no está conectado, pero él tiene problema de audición y le gusta porque, bueno, están los subtítulos. Esto es algo muy bueno que hace Facebook, ¿no? Vamos a Reconquista, tenemos un audio de Pablo Bando ahí. Vamos a buscarlo. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bueno, dorado sigue igual, sigue habiendo dorado, bueno, buenas capturas, buenos tamaños, mucha cantidad de doraditos chicos también. Y después empezó a moverse el surubí, al garete, con carnada, con morena. Así que bueno, la pesca en general está buena. Bueno, era Pablo Bando y nos vamos para lo que es Concordia. Concordia, el guía Germán Vázquez me decía que lamentablemente, el nivel del río Uruguay en el puerto Concordia, la marca es de 10,50 creciendo. Se suspendieron todo tipo de actividades en el río por su altura, salvo los furtivos, que sé que a la noche están pasando todo el tiempo por el camino, el único camino que hay, que estamos reclamando el puesto de fiscalización 24 horas. Ahora tuve una respuesta del Ministerio de Desarrollo, no, el Ministerio de Medio Ambiente, que con número de expediente y todo, así que bueno, vamos a ir siguiéndolo a ver qué pasa con esto. Bueno, estábamos en la altura, que estaba complicado, que se suspendió todo,
y que esperan que no se pasen los 12 metros, porque eso afectaría toda la zona costera, produciendo evacuaciones. Así que están ahí al límite, esperando no tener que evacuar. Tenemos un audio de esquina del amigo Toco Aguilar. Vamos a ver ahora si lo podemos poner acá. Ah, Toco, te debo el Zócalo. Guía de la Salada, Johnny Burgos, ¿cómo te va? Johnny, ahí estuve diciendo lo bueno que estuvo este fin de semana. Vos salís del club, Johnny. Vos salís del club, me parece, ¿no? Gustavo Díaz también manda un saludo. Bueno, estábamos con un audio que íbamos a pasar de esquina de Toco Aguilar. Todo bien, mirá, compañero, está creciendo el río a lo loco. Hasta ayer se pescó más o menos bien. Ayer más o menos y hoy dura la pesca. Yo tuve 7 lanchas en el agua todos estos días, ¿viste? Hoy tuve 8. Pero dura, dura, dura. Ayer yo pesqué, ¿viste? No pesqué mucho, pero pesqué buen pescado. Pero anteayer fue cantidad, más o menos 3 kilos, 4, unos dorados, doblete, triplete. Pero mucha agua, hermano, ¿ves? Mucha agua, mucha. Bueno, seguimos con Itabaté. Excelente pesca de dorado, me decía el guía Francisco, y cachorros de surubí que están saliendo. Vamos acá a un mensaje de Roberto Ferrer, pone que buena noticia que Medio Ambiente te haya contestado. Sí, lo importante que aparte me contestaron, vamos a ver si puedo ver acá el mail. A ver si es esta. No, esta no es. Pasa que me entran tantos mails. A ver si es este. Acá está. Me dirijo a usted para informarle que se generó el expediente. Me pone EX2023, todo un número, letras, después que, bueno, son abreviaciones de APN, DGAYF, más, Ministerio de Ambiente y Desarrollo, debe ser, supongo, y fue remitido a la unidad de ministro. Y saludos cordiales. Pero, bueno, hay un expediente generado, así que después hay que trabajar sobre ese expediente y ver cómo sigue esto, ¿no? Estábamos en, bueno, vamos a ver este mensaje de Johnny Burgos. Hola amigos, sí, del club, mucha pesca este finde, se está poniendo hermosa, muy buen aporte, mirá qué lindo cartelito alto, yo me pongo acá, puedo estar tranquilo. Aportes, han aparecido varios pescados grandes, sí, he visto eso, a mí me pasa también informe Mariano, estoy viendo fotos, videos. Mariano Anderson, que sale de la nueva tablada, ¿no? Íbamos a ir a Villa Vista, a Coco Quintana. Él me dice, vino demasiada agua de golpe y va a venir más. Esto porque están abriendo las compuertas en Chacireta, ¿no? La pesca está muy floja, pero siempre algo sale, pero muy difícil. Río de la Plata, la Asociación Argentina de Pesca, tengo muy demorado esto, no puedo ponérselo para que pase el banner, así que bueno. Estuvimos en la sede de Paranaguazú, me dice, no me sale el nombre ahora, bueno, la gente de la asociación, en un torneo interno y ganaron con 123 sardinas en 4 tiempos de 50 minutos. Hermoso y muy lindo día de pesca, me decía la gente de la Carlos Espanolo, no me salía el nombre, ahí está. Después vamos a ir a lo que es el Club de Pescadores de Río de la Plata, acá frente a Aeroparque. Estuvimos en la sede de Paranaguazú en un torneo, no, perdón, el pique sigue saliendo, tengo un audio de Darío, vamos a poner el audio. Hola José, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, te paso a contar que el pique de este fin de semana, lo que fue la semana pasada, se siguen dando pejerreyes grandes, pocas cantidades, generalmente más por la tarde-noche, y durante el día sigue estando flojo porque hay mucha actividad de pescado de cuero, como el bagre, como el patí, ¿viste? Entonces el pejerrey brilla por su ausencia, hubo poca agua también, estuvieron activos los sábalos, que eso también aleja al pejerrey, porque cuando van en cardumen los asusta. Algún que otro doradillo también apareció, pero bueno, la temporada de pejerrey vino media mala, pero siguen estando pocos y grandes. Bueno, era Darío del Club de Pescadores y ahora vamos a pasar un video de acá del Río de la Plata también, lo que es el club, salen de allá atrás del Puerto Norte, que ya fue un video que se me escapó antes, así que lo vamos a poner ahora, del guía Olmedo. Bueno, Alejandro, se terminó esta jornada de pesca, el día espectacular. A ver, ¿cómo te parece que estuvo el día hoy? ¿Cómo fue la pesca hoy? Mira, fue bastante variable. A la mañana, sobre todo, mientras hubo un poquito de viento, se pescó bien. La tarde, lamentablemente, río planchado, como pueden ver, donde se dificulta mucho la pesca. Un poquito de viento, se pescó bien. Pero bueno, la tarde, lamentablemente, hoy por hoy, fue un río planchado, como pueden ver, las expectativas. La realidad no cubre las expectativas. Un lugar maravilloso para pescar, zona del Corralito, del Ciento Fante, y no se pudo llegar a la expectativa buscada, pero se hizo una linda pesca igualmente. Exactamente, eso es lo que voy yo. No fue buena en cantidad, pero fue buena en calidad de pescado. Muy buena calidad de pescado, pescado de medida, todo pescado de 40, algunos que pasaban lejos los 50, pero bueno, muy bueno el día, muy buena la calidad de pescado. Acá tenemos uno a mano que, a ver, lo está mostrando. Y es espectacular, ¿eh? Es lindo pescado. Lindo pescado, pero bueno, días acompañan más, días acompañan menos, pero el tema es pasarla bien, la verdad, un día espectacular. Bueno, entonces, para comunicarse con vos, ¿cómo hacen? A mi Facebook personal, Sergio Alejandro Olmedo, a Instagram, Pesca en el Río. Y si no, a mi teléfono en particular, que es el 115-413-0631. Bueno, ahí volvió el audio. No entiendo, Pablo, cómo se te cortó la transmisión por YouTube. Estoy saliendo por Facebook. Por YouTube estuve saliendo cuando me quisieron hackear el Facebook. Me lo hackearon. Estuve un mes sin poder salir por Facebook. Pero no sé dónde estaba conectado porque no debería estar saliendo en Facebook, en YouTube, hasta que lo suba. Nos vamos al Club de Pescadores de Olivos. Vamos a buscarlo acá para ponerle el banner. Esto está medio lento de vuelta, me parece que está con ganas de. A ver, Club de Pescadores de Olivos. Me dice la gente del club que espera. Bueno, esto lo vamos a tachar porque esto era algo personal. Porque estoy con el borrador, no lo pude terminar. Te comento que el pique viene medio estático, pocos pejerreyes de fondo, algo de variada y como es como de costumbre, ¿no? Me pone, vamos a arreglar acá también otra cosa.
El único aliciente es que el domingo en el torneo de niño pescador, lo único que se pudieron pescar fueron boguitas chicas, todas para devolución, pero entre los 30 niños habrán salido unos 20 y pico. O sea, buena pesca, apareciendo la boga. Algo que el año pasado estuvo muy malo el Río de la Plata con la boga, ¿eh? O sea, es bueno esto, que empiecen a aparecer las boguitas chiquitas. Para que los niños, buena pesca de bagres amarillos de buen porte, pejerreyes y se obtuvo un doradillo. En Quilmes estuvo saliendo algunos pejerreyes, tanto de flote como de fondo, me decía Guillermo Tonini. Y vamos a ir ahora para lo que es Punta Lara con un audio de Emir Ricciardi, lo que es Punta Lara, Club Universitario. Y Isla Paulino. Hola José, muy pero muy buenas tardes, habla Mir. Bueno José, comentarte brevemente los últimos relevamientos de nuestra querida región aquí de Ensenada, Barragán, Punta Lara y gran parte de lo que es la región de Berisso. Mira, tuvimos un fin de semana algo complicado con los vientos, sobre todo que estuvieron soplando del norte, noreste, con algunas bajas mareas. Y luego, gracias a Dios, tuvimos un comienzo de semana, sobre todo el día martes y miércoles, con buenos caudales de agua en nuestro querido estuario del Río La Plata. Si bien es cierto, la pesca de pejerrey, del flecha de plata, no está pasando por un gran momento, la especie se mantiene muy dispersa, no está cardumada, hay mucho pejerrey que prácticamente está con huevas, pronto para el desove, ya creo que han comenzado a desovar algunos de ellos. La pesca en general de costa y de murallón en las regiones de Carmelita, Reserva Natural, Boca Cerrada, Arroyo Miguelín, e incluso en los clubes, tanto el club municipalizado como el muelle del club universitario, es relativamente muy pobre, muy pobre. Poco pejerrey, pero sí ha sido muy, pero muy interesante la calidad de los portes que se están extrayendo en la modalidad de fondo. Todo el pescado que se extrae está comiendo abajo, en la modalidad de fondo, con líneas de dos anzuelos, tres anzuelos. Brazoladas largas, cortas, dependiendo siempre del estado en que se encuentre el agua en nuestro querido Río La Plata. Mojarra viva, mojarra salada, ha tenido un igual rendimiento. A flote completamente nula. Las especies que se extraen van entre los 30 a 45, 47, 48 centímetros. Muy buen pescado. Poco, pero bueno, no todos pescan, esto hay que aclararlo. Son más los que no sacan nada que los que logran extraer algo. Se requiere de muchas horas en el ejercicio de la pesca, pescar con ambas mareas, sobre todo con la bajante, que es donde mejor rendimiento hay, y volcar muchas líneas en el agua. Muy dificultosa, muy difícil y compleja. En Berisso, en las collera de la isla Paulino, ha ocurrido prácticamente lo mismo. No ha sido una gran semana, muy pocos días. Se pescó bien o moderadamente bien. Normalmente la mayoría de las pescas que se generaron durante esta semana no han sido de lo mejor. Han salido algún que otro pejerrey, todo a flote, todo a fondo, a flote completamente nula. Lo poco extraído conjuntamente a fondo con alguna variedad de piel, con mochuelos de gran porte, hay mucho mochuelo, bagre blanco, algunos amarillos y también algunos patí. En cuanto a la carpa, totalmente inestable. Ha sido una muy mala semana. Así que bueno, esto ha sido todo desde aquí para Pesca Deportiva, para José de Almeida. Que tengan ustedes muy buenas tardes y muy buen programa. Bueno, muchas gracias, Emir, que siempre está firme, aunque sea último momento aparece. Si no me puede escribir, me manda un audio, así que agradezco mucho todo ese apoyo, ¿no? De que están siempre pendientes. Hoy mucha información llegó sobre lo último, yo ya la daba porque no me iba a llegar
y sin insistirle me han mandado, ¿no? Me pasé, hablando de eso, un audio de Piti, que lo voy a buscar, Piti Sancho, se ve que te fuiste a buscarme a comentar, Pablo, a un programa viejo, que sí, que hubo, el programa anterior se cortó, fue terrible. Quiero ver el audio de Piti Sancho, que me lo mandó y la verdad no lo llegué ni a escuchar. Ahora que les digo esto, acá está, me lo mandó a las 7 de la tarde de hoy, cortito. Hola José, sí, tenemos la presencia del peje de vuelta muy firme y junto a la corvina, así que venimos haciendo las dos pescas, peje y corvina, se afirmaron las dos. Bueno, esto era en Magdalena, ¿no? Nos vamos a Pesquero El Destino, también con un audio de Pablo. ¿Cómo andás? Buen día, pa, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, por suerte la pesca viene muy linda, che. Bastante carpa, bastante bagre, el río creció un poco por esto de la lluvia, así que estuvo dando el peje también. El peje de fondo, con lo mismo, una cosa rara, pero bueno, es lo que hay. La pesca linda, la verdad que está viniendo gente y está pescando, eso es lo bueno. Así que bueno, te mando un abrazo y te agradezco por todo. Bueno, vamos a Picurú y vamos a Córdoba. Si todavía sigue conectada la gente de Córdoba, vamos a Córdoba. El Picurú, lo que era el pesquero Don Eduardo, me decía que salieron algunos bagres y pejerreyes, pero muy poco, que está muy floja la pesca. Laguna de Surco estuvo flojo y el domingo se pescó bien. Ya estamos hablando en lo que es Córdoba, ¿no? Después tenemos Laguna La Margarita, Nadia y Diego. Estoy buscando a ver si le puedo poner el banner. Muy buena semana, me decía. Se pescó muy bien en la parte profunda de la laguna, al garete, con líneas de flote y mojarra viva. Muy buen tamaño de pejerrey. Y muy parejo. Además, me dice que, bueno, que el Club de Caza y Pesca Las Jovitas les informa que el lunes 18 de este mes, hasta el tercer fin de semana de diciembre, comienza la Te veda. agradezco mucho todo ese. Comienza la veda. No sé por qué no en todos lados igual. Acá en Córdoba, bueno, se ve que están. Porque yo tengo información que ya está desovando, pero bueno, empieza, tienen 18 días más. Así que bueno, arrancan hasta el, y después, bueno, se extiende tres semanas más de diciembre, ¿no? Y solo se podrá concurrir los días sábados y domingos y feriados, y la actividad se desarrolla en un sector habilitado. La laguna se reduce a la mitad o menos de la mitad. Todo lo que es, digamos, creo que es zona norte, está cerrado directamente, prohibida la pesca, ahí es veda total en esa parte. Y y dice que, bueno, embarcados a 200 metros de la costa, pero el de costa, la pesca de costa es veda total, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que no se puede pescar de costa, justamente porque va a desovar a la costa y bueno, hay que respetar esto para tener una buena temporada el año próximo, ¿no? En San Roque me decía el guía Cristian Pesca. Escuchen esto porque es muy importante lo que hacen los guías en este lugar, ¿eh? Queridos amigos enfermos de la pesca, como digo siempre, desde Villa Carlos Paz, Córdoba, al lago San Roque, los saluda Cristian Pesca, de Excursiones Cristian Pesca. Bueno, vamos a pasar a resumir hoy. Es breve, porque se nos ha adelantado el desove, así que bueno, el pescado está en un 90% inactivo, lo poco que sale son pescados grandes, que ya tienen huevas, así que hemos
casi la mayoría de los guías, que somos 9, hay 7 que hemos tomado la decisión de cortar las excursiones de pesca al pejerrey y hemos largado con la tradicional pesca de carpa, que están a pleno, a full. Estamos en excursiones de media jornada con 11, 12, 14, 17 piezas de 4, 5, 6, 7 kilos para arriba, encarnando con maíz, con vainilla, maíz con banana, maíz con durazno. Y bueno, la tradicional línea coreana que le ponen la masa para carpa. La tarucha está activándose de a poquito, está en el fondo, pero bueno, algo sale. Pejerrey, repetimos, inactivo, está con huevas, carpa excelente, así que eso es todo por ahora, no es más que decir. Abrazo para todos, desde Villa Carlos Paz, Cristian Pesca, los esperamos. Bueno, muy importante, ¿no? Lo que dice que de 9 días, 7 tomaron la decisión, no sé los otros dos por qué siguen pescando, ¿no? Tomaron la decisión de no pescar más pejerrey hasta que se termine la veda. Es buenísimo. Hicieron ellos la veda total. No la puso el municipio, la ponen ellos. Hay que proteger todos los lugares de pesca. Nos vamos a Laguna de Viamonte con un audio que está un poco mezclado de Eduardo Gambini, así que habla un poco de también de lo que es el pesquero La Gringa y comenta de que Santa Fe tiene veda total en lo que es en Melincué. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Bueno, acá del sur de Santa Fe, Eduardo Gambini, para contarte un poquito, bueno, algunas pocas novedades que tenemos esta semana. Bueno, la Laguna Melincué ya cerró la temporada hasta el año que viene, ya cerró a partir del fin de semana pasado, hasta el primero de diciembre, todo lo que es pesca de pejerrey, veda total. La única lagunita que nos quedó acá en la zona, la Laguna de Viamonte, como siempre te comento, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, ni al límite. Ayer estuve hablando justamente con el guía que está ahí en la laguna, Mili Pesca. Siguen haciendo pescas lindas, aceptables. Había aflojado un poco con la ola de frío, me comentaba, porque bueno, está la laguna muy baja, se enfría rápido el agua, pero ahora ya se está normalizando de nuevo, con el problema siempre de del nivel de agua. Está muy, muy complicado el nivel de agua, si bien ha llovido, pero bueno, no fue lo suficiente como para levantar. Y por lo menos el fin de semana pasado han pescado bien, tanto viernes, sábado y domingo, con algunos altibajos debido a las condiciones del viento. El domingo tuvieron laguna prácticamente planchada todo el día, eso complica bastante. El sábado me dijo que pescaron bien porque hubo un vientito justo, gareteando, pescaba de medida para arriba, 25, 28, 30 centímetros. Así que bueno, es lo único que tengo para decirte, José. Y bueno, también ya a partir, creo que del fin de semana largo de octubre, a partir del 16, ya termina también la temporada de Laguna de Viamonte, ya cierra sus puertas hasta la próxima temporada. Por eso, bueno, te lo voy a ir informando más adelante. Así que, bueno, espero que te sea de utilidad el informe, como cada semana, acá del sur de Santa Fe, Eduardo Gambini. Bueno, lo importante, ¿no?, de que muchos cierran, y, por ejemplo, como fue Melincué que cerró, porque esperan el año que viene poder ya que vaya la gente, ¿no? Porque hasta ahora solo eran con guía. Y como les comenté antes, el pesquero La Tigra también canceló las salidas, suspendió todo, veda total hace. Pero hay dos pesqueros y me parece que el otro pesquero sigue laburando. El pesquero que no trabaja, vamos a aclararlo para que se sepa, ¿no?, que por lo bueno, ¿no?, el Campo Subillaga es el que no abre. Tenemos dos cositas más de Córdoba, vamos a Costa Atlántica y tenemos un excelente informe del profe Diego Araujo sobre lo que fue el concurso de la pescadilla con 727 cañas. Así que bueno, dique Los Molinos, este fin de semana estuvo muy mala la pesca, solo una balsa agarró 25 pejerreyes. Esto recuerdo que salen en balsas a pescar, ¿no? Después tenemos dique Cruz del Eje,
Me decía Ariel Godoy que se pescó muy bien el viernes, sábado y domingo. Y después ya vamos a lo que es costa atlántica. Tengo a Omar Morelli que nos habla. Acá se me están mezclando varias cosas. Vamos a sacarlos. Omar Morelli, que hace pesca embarcada en lo que es Madariaga. Él ahora ya está llevándose el motor y arranca, creo que ya, ya creo que este fin de semana va a arrancar con lo que es la costa atlántica ahí en Santa Teresita. Creo que hacía esta en Madariaga y después ya se llevaba todo. Lo que le voy a pasar ahora es sobre la Toninas y el arroyo Gallina, que está para el lado de, ahí lo explica bien él, de, pero, ¿cómo se llama? Bueno, ahí lo va a explicar él, para, es antes de Santa Clara, no me sale ahora el pesquero este, para el lado de la albúfera de Mar Chiquita. Así que bueno, ahí va. Hola José, ¿cómo andás? Bueno, mirá, de acá del mar, del mar no, muchas novedades no, porque no he entrado, el clima estuvo feo, ¿viste? Sí, fuimos el sábado al arroyo Gallinas, el que está en Mar Chiquita, y hicimos una linda pesca entre dos, entre mi hijo y yo sacamos 30 pescaditos, y algunos muy importantes, muy importantes. Hay tipo con línea aérea, con camarón, anduvimos bien. Y bueno, y arrancó a comer en la salada, impresionante. Unos pescadazos, muy linda se puso la salada. ¿Viste? Un poquito de temperatura que hubo y ya cambió, así que el fin de semana tengo, así que bueno, iremos el sábado a la salada, así que después ya la semana que viene voy a tener novedades ya, mira. Ahora, bueno, te estoy hablando por las publicaciones, viste, que pasaron, pero bueno, está linda. Acá del mar nada, José, del mar la verdad que solamente alguna raya ahí, viste, en las colleras nuevas ahí, de las colleritas esas que están haciendo de piedra en las Toninas, han sacado, pero algunas rayas, no pasa eso. Todavía está complicado la pesca de costa, pero bueno, no falta mucho, septiembre, octubre, ya en octubre ya arranca, octubre, noviembre empieza a salir algo de costa. Y bueno, embarcado, vamos a ver, pues ya la semana que viene voy a arrancar acá. Hago el sábado esta excursión y ya después, el fin de semana que viene, ya arranco acá en el mar. Bueno, se acaba de conectar Damián de Pueblo de Pescadores. Si te conectaste para el sorteo, no hay sorteo, ¿eh? No hay sorteo. Le estaba diciendo a toda la audiencia, y acá seguro que Claudio Portillo, que se conectó tarde también, se lo perdió. En octubre vamos a estar sorteando una salida de pesca en Laguna Alsina, de Martín Insúa, es quien la va a donar. Y es una laguna que mejor rindió, así que para cuatro pescadores. Esto ya lo dije la otra vez, cuatro pescadores, van tres y me miran a mí. Así que bueno, vamos a lo que es ahora la Lucila, la gente ahí de la casa de pesca y el kiosco que tiene ahí el muelle, me decía que es una semana a puras rayas, algunos bagrecitos ya aparecieron, y se extrañan los pejerreyes que andan escondidos. Con medio mundo, algún cornalito y lisas chicas. Esperemos que esta semana mejore con el clima, me decía la gente de ahí. Pero ayer metieron una pesca de pejerreyes, esto me lo dijo el lunes, pero yo vi ayer una buena pesca de pejerreyes con medio mundo. Lo que es Mar de Ajó,
La gente de Casa Rogelio me decía que estuvo bastante feo el clima, muchísimo viento, pero vamos a hacer una corrección acá. Salieron algunos pejerreyes del muelle y alguna brótola, pero bastante flojo por el momento. Vamos a ir a un audio de Pinamar, del amigo Diego Seferino Araujo, que nos cuenta cómo anduvo el concurso de pesca ahí en Pinamar este fin de semana, de pesca de la pescadilla. Buen miércoles 13 de septiembre, ¿cómo va José? ¿Cómo va audiencia? El profe Diego Seferino Araujo, esta vez desde Madariaga, pero para traer lo que fue la última edición de la fiesta de la pescadilla, 13ª edición, 2023, 797 cañas. Arrancó con un sábado espléndido, un domingo con nubes, pero con sol, vientito de tierra, muchísimas rayas, un pez palo, algunas brótolas de buen porte y una corvina. Un chucho que no superó el kilo y medio, pero lamentablemente el día anterior, a la tarde y a la madrugada, las luces de los barcos arrastrando por Pinamar otra vez hacen de las suyas, arruinando en el conjunto de la polución y de la falta, ¿no?, de controles que hay, una fiesta sin la presencia de este ejemplar, la pescadilla de red, que obviamente la detonan, las redes, arrastrando hasta lo que queda al calado de las embarcaciones. En un ámbito tranquilo, mucho control, mucho lavado, cuidado, he estado más de 3 horas en la mesa de fiscalización general, la verdad, buscando todos los puntos, las cosas, teniendo todo el mismo criterio en el pesaje, en el control de todo con listas anotados, lo previo pasado, en todo lo que fue las ventas anticipadas. Así que una fiesta que, la verdad, vuelvo a repetir, brilló la pescadilla por su ausencia. Algunos inconvenientes de interpretación, obviamente sofocando redes sociales y después, obviamente, la falta de empatía de algunas cosas que buscan hacer daño por simplemente hecho de hacerlo, otros por damnificar un club. Un error periodístico de haber tomado un afiche viejo para la ciudad de Mar del Plata, donde se modificó y no estaban, obviamente, en la página oficial en el mismo momento del concurso, y lo que era lo último, bueno, trajo un venir y devenir en redes sociales que poco hace a lo que es la pesca en familia. Pero más que eso, después quedó ausente primero con el 888, los 250 mil pesos por anticipadas, que se sumaron a los 500 mil, dejando un número que se dijo que era el 345, y que al mirar las matemáticas y ver que la centena era el 5, era 543, que eso va a salir ahora por sorteo, lo explicó también Paco García en su programa, donde será por Quiniela Nacional. Así que la verdad, una fiesta alucinante en Intermédanos y Avenida Show, un paseo de comidas, de música, de gente, y donde sábado y domingo la gente paseó, caminó y disfrutó. Así que esto es el saldo que deja, fiesta de la pescadilla, 13ª edición, 2023, 797 cañas. Y a los años de experiencia del profe, muy buena fiscalización, por más después que la gente quiera, se piensa que todo es la inmediatez de querer tener un celular todo el día en la mano, un grupo de gente que trabaja varios días para que eso sea como salió, una fiesta excelente, de que también quieren que digan nombre, apellido, ADN. No, la verdad no, se tiene todo, se puede corroborar. Que la gente ponga en duda lo que quiere, una verdadera fiesta llevada al máximo por el Club de Pesca Pinamar. Saludos, José, un abrazo grande del profe Diego Seferino Araujo. Muy buen fin de semana para todos. Bueno, gracias, Diego, por el audio, por toda la info de lo que es la pesca ahí en este concurso tan importante de la pescadilla. Que bueno, desgraciadamente, como decía él, no hubo pescadilla. Toda la ganchera eran todo
todo rayas chiquitas y bueno. Es algo que ya estamos acostumbrados. La fiesta de la corvina negra no sale corvina negra, la fiesta del pacú no salió ningún pacú. Todo esto por la depredación y todo lo que están haciendo es que hacen que en la época donde tiene que salir una especie no está saliendo porque la destruyeron. Así que bueno, él contaba acá que justo estaban los barcos, así que los barcos estaban limpiando todo lo que es pescadilla, porque yo he visto videos con caña metiéndose ahí a 3.000 metros, han pescado buena pescadilla, pero bueno, si los días anteriores te metieron las redes, no llega a la costa. Así que bueno, nos queda Mar del Plata, lo que es Punta Iglesias. La gente ahí de que vende carnada, Gabriel Bastarrica, me decía que bueno. Esto me lo pasó el lunes, así que el jueves y el viernes se obtuvo algo de variada, destacándose algún pez elefante y muy movido para el pejerrey. Ya en el sábado por la tarde se calmó el viento y apareció algún escardón. El domingo se mantuvo el pique y el día lunes llovió, me decía. Gabriel Bastarrica de que vende carnadas ahí en lo que es Punta Iglesia. Y por último nos está quedando lo que es San Blas, el guía Miguel Pescador me decía, mejoró mucho la pescadilla, la pesca de pescadilla, gatuzo y pez elefante. Aflojó un poco lo que es el pejerrey. Bueno. Se terminó el programa, hicimos 1 hora 10, así que bueno, bastante bien por no tener lagunas, pero bueno, hubo unos audios interesantes de varios minutos, Emir 3 minutos, 4 minutos, acá lo que es Pinamar, entonces bueno, fueron haciendo que el programa se cubriera la hora. Vamos a empezar a ver a quién vamos a estar entrevistando a partir ya de la otra semana o la otra, empezar a tener entrevistas, media horita, 20 minutos al comienzo del programa. Y bueno, les recuerdo, para los que se conectaron en el final, que vamos a estar sorteando la embarcada para 4 pescadores en Laguna Alsina en octubre. Pero bueno, alguna otra cosita más que vamos a ir agregando para que no sea solamente un sorteo. Así que vayan estando atentos porque les voy mandando información por WhatsApp y aparte, bueno, vamos a publicarlo en las redes el día del sorteo. Obviamente vamos a empezar a publicarlo antes. Y les recuerdo que para un viernes, sábado o domingo, no, perdón, para un viernes o domingo, lo que va a ser la salida de pesca, ¿no? Ya, como les digo siempre. Traten de no ensuciar cuando vayan a pescar. En realidad, como les digo siempre, no te pedimos que limpies, sino que no ensucies. Así que bueno, los que vayan a pescar este fin de semana, que tengan buena pesca. Y nos estamos viendo el próximo miércoles 22:20. Acá tengo un mensaje para poner a lo último. Alguien que se debe estar despidiendo. Estoy esperando que me aparezca el mensaje. Ahí está, Damián. Sí, Damián, como siempre, se despide. Te estamos viendo, te estamos escuchando el viernes. Estoy medio tildado ya. Como decía, estoy de las 5 de la mañana. El viernes, en la radio pública del Oeste o en el Facebook Pueblo de Pescadores. 20 horas, muchachos. Ellos cambian el horario, ¿viste? No, no es como uno que tiene que mantenerse en horario. Gracias, Ever, desde Montevideo. No, vos estás en Uruguay, pero no estás en Montevideo. Montevideo, hay otra persona, me confundí, que también, Waldemar, que siempre se conecta y saluda. Bueno, hoy tuvimos gente de varios lados, tuvimos gente de Córdoba, tuvimos de varios lados. Acá,
Damián confirma que es el viernes a las 20. Así que bueno, esperemos poder escucharte. Vamos a ver si te puedo escuchar, espero tener señal. Así que bueno, nos estamos viendo y nos vemos el miércoles próximo a las 22:20. Gracias a todos y buena pesca.